En la planta de tratamiento acá mejoramos también. Hacía mucho tiempo, más de 15 años, no se cambiaban los filtros del agua. Nosotros que hicimos una obra importante y hemos mejorado la calidad de agua. Tenemos el centro de operaciones y control, estamos en desarrollo de un software para que tengamos a tiempo la información de nuestros niveles, de nuestras redes. Adicionalmente a ello, estamos instalando unos macromedidores para que sepamos qué tanta agua cruda entra a nuestro sistema, cuánto tratamos y cuánto distribuimos a nuestros usuarios versus facturación para mirar índice o no contabilizada. Hemos mejorado mucho. También con empresas públicas de Cundinamarca logramos que nos dieran un kit de laboratorio para que en la planta de Guapucha nosotros podamos hacer los análisis físico-químicos y microbiológicos del agua que le estamos enviando a la comunidad. Entonces vemos que ha sido una serie de inversiones, una serie de mejoras que tenemos para nuestra comunidad. Por otro lado, vemos que ya iniciaron obras en este 2018. Quisiera que nos contara qué obras se van a realizar y qué proyectos se tienen para las mejoras de nuestro municipio. Sí, mire, en este momento un proyecto pequeño, pero sí va a generar un impacto muy positivo al medio ambiente, a la comunidad. En este momento estamos terminando, digamos, un colector que venía contaminando el lago del parque arqueológico. Logramos mirar, articular con recursos propios más o menos 30 metros de tubería de pozo a pozo y ya que no se vaya el agua residual por el canal que teníamos de agua lluvia que va al primer lago del parque. Esto permite que mejoremos nuestro entorno, mejoremos nuestro parque, mejoremos nuestro patrimonio y ya olores y todo el tema de zancudos y recuperar el parque porque el parque es uno de los mejores parques que tenemos en Colombia y eso es una responsabilidad que tenemos. Otro aspecto que hicimos en Berlín, hicimos una obrita pequeña pero también un impacto muy positivo, donde habían unas casas que el sistema de alcantarillado iba por debajo de otros predios, generando un riesgo. Nosotros ya hicimos paralelo a las casas una red, las cuales permite que frente a cada casa esté la conexión de alcantarillado. Y pues lo que yo le mencionaba, arrancamos con el plan maestro, arrancamos con la terminación del embalse Santa Marta, arrancamos con la colectores matrices calle Séptima, arrancamos con colectores matrices fase 4 Mana Blanca Cartagenita. Son obras de impacto y son obras muy importantes para el desarrollo de nuestra comunidad. Bueno, gerente, entonces el mensaje para todos nuestros televidentes que están conectados con nosotros por parte del acueducto en Facatativá. Pues el mensaje es importante, es de verdad que yo cada vez que salgo les doy las gracias a la comunidad porque la comunidad nos está respondiendo en que nos están pagando muy puntuales las facturas y eso nos da más importancia porque vamos a reinvertir los dineros. Cada vez que nos pagan la factura a tiempo, pues nosotros revertimos este dinero con obras, mejorando calidad de vida a nuestra comunidad.